Muy buenas, Dead Pixel Aparato, bienvenidos al canal otra vez más. Vamos a jugar a Binding of Isaac. Antes de nada, quiero recordar para los que no hayáis visto el vídeo, wow, vaya rizo más guapo tengo aquí. Este pelo, yo es que me da mucho por contar mi mierda, ¿vale? Este pelo, bueno, esta parte aquí del pelo, me encanta. Madre mía, me ha dado todo el pelo para atrás. Todo el pelo para atrás, mira qué guay. A ver, me voy a dejar así. Así. Así el resto del vídeo. Ahora. Dios, ¿cómo tengo el pelo, chaval? Bueno, esta parte aquí del pelo me encanta porque a veces se me queda un rizo súper raro ahí y como no me peine con cepillo o algo, se me queda ahí, pero he dicho, hacer el vídeo así, da igual, no pasa nada. Y así se ha quedado. Bueno, que eso, que Binding of Isaac Afterworld Plus ha sido ya confirmada la fecha de salida, 3 de enero. Falta nada, faltan 3, 4 semanas, 4 semanas. Así que estas 4 semanas básicamente las vamos a dedicar a entrenar intensivamente al Isaac y prepararnos para el nuevo DLC. No tengo mucho que decir hoy, ya todo lo que dije del DLC, lo que tenía que decir, lo mencioné en, bueno, en el vídeo de hablando de la fecha y aparte está el otro vídeo comentando con Ran todas las novedades, bla, bla, bla. Ahora comentaré también un poco sobre el DLC, lo que me parece y tal, pero bueno, nada más. Y dicho eso, recordad que también lo dije en el vídeo anterior de gameplay, que los que estéis suscritos o los que os vayáis a suscribir podéis pulsar la campanita que aparece abajo, todo bonita. Y... ¡Uy! ¡Me voy para la esquina! ¡He desaparecido! ¡No! Vale. Y con esa campanita, pues... os avisará YouTube de mis vídeos y... Dicho esto, vamos a jugar ya sin el mod. Hemos quitado ya el mod de... del Pokémon GO ese raro y vamos a jugar un rank. Me apetece jugar con Judas. Me apetece mucho jugar con Judas. Vamos a jugar con Judas a ver qué pasa. Y estoy todo rayado porque el otro día quien sea me dijo, uno, bueno, en un vídeo, ¿no? Que joder, que qué malo era, que mirase Rich, que lo bueno que era, que por qué no juego a hacer los Breaking Run, que aprovecho el juego, que no sé jugar a este juego. Y digo, tío, este juego tiene muchas formas de jugarse, es cierto que, bueno, una manera es intentar exprimir cada run todo lo que se pueda, que ahora con la nueva característica de reempezar las runs va a estar muy guapo eso. Pero bueno, otra manera de jugarlo es yo intentar tirar para adelante y a ver hasta dónde llego, ¿no? A ver lo bueno que puedo ser. Es que a mí me gusta pelear contra Hash y todo eso. Si no, pues no sé. Además, yo soy una persona que ha corrido speedrun de este juego mucho tiempo. Estuve unos meses corriendo speedrun de este juego. Y se me queda el espíritu de speedrunner. No sé, yo tengo espíritu de speedrunner, ¿vale? Yo no digo que Rich juegue peor o que sea tal. Que vaya, el pavo este me dijo que porque no jugaba como Rich, que experimentaba bien cada run. Yo no digo que sea el peor ni nada, ¿eh? Cada persona juega al juego como le da la gana, coño. Está bien, lo bueno es que tiene muchas maneras de jugar. Pero hay un timer y eso significa que el juego puede ser jugado a lo speedrun, ¿vale? A mí me gusta. Tengo mucha alma de speedrunner. Yo soy de pasarme los juegos y luego llegar y decir, bueno, vamos a ver cómo podemos hacer el cafre y cómo podemos pasarlo lo más rápido que puedo. No tengo tiempo de explotar cada juego, pero me gusta mucho ver speedrun y toda esa mierda. Entonces cada uno experimenta el juego como quiera, no hace falta. Además se lo expliqué y el tío, bueno, pues no sé, se picaría o algo que vaya, no, no sé, no sé. Cada persona juega como, pues, como quiere. Aparte que muchas veces aprovechar el juego significa aprovecharse de bugs y yo depende. A veces no me apetece aprovecharme de bugs, ¿sabes? Me gusta jugar el juego tal como viene, que sí, que tiene muchas cosas con las que se pueden liar parda y casi muero ahí. Y no tengo bomba y quiero bomba, coño. Pues nada, vámonos así sin más de cara contra el mundo. Me gustaría pillar una bomba. Joder, que quiero. Es que hay dos rocas marcadas, coño. ¿Qué había en la sala del te? Ah, sí, el Eden Blessing, que no lo he podido coger. Otra cosa por la que necesito una puta bomba. Pero por lo menos si me sale ahora vida, el Eden Blessing lo puedo pillar. Algo es algo. Que para el próximo run me servirá. Pero bueno. Lo de mi segundo save lo dejé ahí muy apartado, La verdad es que me ha dado pereza seguirlo. Porque quiero tener todos los ítems. Probablemente cuando con el Aster Build Plus siga ese segundo save, a ver qué tal. Y ya de ahí veremos. La muñeca estoy bien, putísima madre. Uy, espérate, no los he cogido. Hostia, ¿en serio? ¿Vale la pena? Yo creo que sí, es que me da velocidad de ataque. No sé, yo creo que vale la pena. Vamos a ver, a lo mejor no. Al final me moriré como un subnormal. Está empezando a refrescar en Sevilla ya, tío. A hacerla fresquita. De hecho, ahora mismo tengo un poquillo de frío aquí en mi cuarto, pero no me apetece abrigarme. Tengo una bata de viejuno. Me la pondré en algún vídeo. Creo que el año pasado creo que me la puse en algún vídeo. La tenía puesta. ¿Puede ser? Sí, por febrero o así, cuando enseñé la cara la primera vez. Y tengo, es una bata de viejuno de rayas azules y negra, que es la polla. O sea,
Buenísimo, parezco un señor mayor en mi casa. Me encanta. Ah, en fin, no lo he dicho. A la izquierda tenéis los stats. El programa de los stats está en la descripción. Y para ponerlo, pues muy fácil. Lo dejáis de comprimir y ejecutar y ya está. Ahora me vendrá alguien preguntando qué he dicho. Y no se lo diré. Qué tonto soy. Qué bueno, qué bueno. Gracias, gracias, gracias. Si no me llegara eso, lo mismo, pues muero, ¿eh? Uf. Uf, sí. Muchas gracias, hijo de puta. Y otro que me dijo también, me acuerdo, ¿no? ¿Por qué hablas tanto en tus vídeos? Y yo, ¿what? ¿Qué pasa? ¿Que quieres que no hable en mis vídeos? Me callo la puta boca. Y veis un gameplay callado. No sé. Eso me hizo un montón de gracia. Además, me lo dijo un chaval que comenta mucho. Y por cierto, o sea, es que hay algunos de vosotros que spamean a hierro y YouTube os flaguea automáticamente como spam, ¿vale? Es que ya hay gente que escribe tanto, a lo mejor pone como 8 comentarios en un vídeo. Y son comentarios que de menos de X palabras y YouTube automáticamente los flaguea como spam. Es buenísimo. Por favor, no spaméis. Los spams le hacen daño al niño Jesús. En serio, si queréis poner algo en un comentario, intentad ponerlo todo en uno, que luego se os puede olvidar algo y podéis escribir otro comentario. Pero intentad ponerlo todo en uno, no juge a... Es gracioso. Y eso 9 comentarios. Yo, tío, a ver. Ah, y ahora YouTube en Chrome, por algún motivo, ha hecho otro cambio de estos suyos mágicos. Y... ¡Qué rico! Qué rico, qué rico, qué rico. Che, 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 che. Quieto, quieto. Vale. Vamos a pillar los dos, obviamente. Vale, vamos a explorar un poco más este piso. Para que no me diga, es que no. Uy, el gallo. Es que no explora, el pice, te reviento. Pues vamos a explorar, vamos a explorar. Vamos primero a poner. No, esta bomba aquí no me afecta. ¿Se acaban de solapar los dos juntos? ¡Hostia! ¿Qué es esto? Pero qué clase. ¡Hostia, grande! Pero qué clase de estrategia más rara me lleva esta gente. Venga, este run lo vamos a hacer tranquilamente. Aunque dure un huevo, lo vamos a hacer tranquilamente. Hombre, así puedo poner 300 anuncios en el vídeo. Cuanto más dure, mejor, ¿eh? Más dinero para... No, hombre. Corra, es que a veces hay gente que me dice, ¿y yo cuántos anuncios? Porque veis la barra de anuncios y hay como 5. Y digo, claro, porque yo pongo un anuncio cada 10 minutos, más o menos, ¿vale? Cada 10 minutos. Depende. Y si el vídeo dura 50 minutos, pues obviamente hay más, pero... El lapso de tiempo es el mismo. Que podría poner menos o distribuirlo de otra manera. Es que la verdad no tengo ni puta idea de cómo distribuirlo. Siempre tengo un predeterminado ahí. Que me los coloca. No sé. Debería mirar más esa mierda. Para ganar más dinero, tío. Es que no puede ser, ¿eh? Yo aquí viviendo, no viviendo una mansión sin barco y sin puta. Ahora que es diciembre hay que ganar dinero, tío. Es verdad, lo de que en diciembre de aumentar los de estos. Pero tampoco os creáis que ganamos 20.000 pavos en diciembre. Que aumenta ligeramente. El problema es que en comparación con enero, que viene después, que baja bastante. O sea, en enero baja una burrada con respecto al resto del año. Es como, tío, no es worth. No sé. Bueno, vámonos ya del piso. Sala secreta puede haber por aquí. Voy a probar. ¡Oh, yes! Solo quería probar una vez, pero me ha salido bien. ¿Esto qué es? ¡Hostia, qué bien! Cursos de Maze, gracias. Hijo de puta. Hijo de puta, a ver, este run voy a explorar bastante los pisos porque voy bastante bien. De, muy bien. Llevo cositas de daño, he pillado bastante bien. ¡Hostia, no puede ser verdad! ¡Madre mía! ¡Hostia! ¡Hostia, hostia! ¿Qué es esta mierda, tío? No, no entiendo muy bien el funcionamiento de estas máquinas de matar. Morir. Déjame, gracias. No tengo trinques, pero es que el trinque ese no me gusta nada. Es un poco puta mierda. Oye, estoy grabando bien y tal, ¿no? Yes, I do. Yes. A 1080, 60 FPS. Madre mía, que me ha dicho quien sea que no lo ponga a 60 FPS porque se le ha pillado el PC. Si le dice a YouTube que cargue a 60 FPS, digo, tío, es que prefiero subirlo a 60 FPS. Ya que lo subo bien del todo. Es que eres tú contra a lo mejor 10.000 personas, ¿sabes? Que, hostia, vaya mierda. ¿Habéis visto las pintas que llevo? Soy como un cangre. Soy Zoiber. Soy Zoiber con bata negra. Speed up. No está mal. ¡Oh, fuck! Espérate. No sé si me ha dado la mosca o la caca. La mosca, la mosca. Oh my god. Oh my fucking god. Me falta un guppies. Un grupis. Dame mi Belials. Me voy a guardar por si llego al borras, me voy a guardar el de full.
Tío, 8 años sin el Belial, ¿eh? No está nada mal. Nada, el Belial no me dará mucho. O sea, es que es raro, no acabo de entender. Mira, voy a usarlo aquí. Me ha dado 2,67. Antes me daba más. ¿Sabéis lo que os digo? Creo que cuanto más daño tienes, menos te da. Antes me daba 3 y pico. O a lo mejor es random, ¿no? Pero no sé. Tengo una ligera sospecha. Cuanto más daño tienes, menos daño te da. Pero bueno, como tiene la posibilidad extra de salas del demonio y tal, pues mira. Bueno, por lo menos ha salido con buen timing. Rinchap. Guau. Además mola porque he pillado la llave dorada justo al principio del run. No puedo elegir de todas maneras, así que qué más da. Tengo bastantes dineros, debería ir a una tienda. Las monedas, las monedas. Los monedos. Vámonos. Vámonos. Madre mía, Willy. ¿Qué haces aquí, compañero? vamos a entrar como es de gratis. Me gusta. Me gusta el Spider Mod y me gusta esto, así que me lo llevo todo. Y bombazo en tu culo. Bombazo informativo. Madre mía, hay cáncer de persona. Vámonos. Oh, mierda. Vale, ya estoy pequeñín otra vez. Vaya mierda. Digo, algo decente me saldrá, pero pene. Bueno, el Spider-Mod ayuda. El Spider-Mod me echa un buen cable, ¿eh? Cuidadito. Soy un baboso. Tú no querrás que yo llame al héroe del amor, que te reviente, ¿no? Destruye la puta vida. Vale, es que hago un montón de daño, coño. Y ni siquiera tengo el Belial, ¿eh? ¡Ay! ¡Quieto ahí! Madre mía, madre mía, madre mía, ese esquive. Esa habilidad, chaval. Eso no se ve en cualquier parte, ¿eh? Entrar aquí. Es que me falta un ítem de Guppy, vale mucho la pena probar todos estos sitios. Espérate. Vale. Me ha dado money, me ha devuelto la bomba y me ha dado. He pillado otra bomba de ahí, así que. Quiero ser Guppy. ¿Sabéis la de tiempo que llevo sin ser Guppy? Es que estoy muertísimo de ganas, joder. Dame un maldito Guppy ya. Vale, una llave, perfecto. Me lo voy a pillar, me lo voy a pillar. No me des vida. Me has dado vida, me has bajado uno el daño, que está bien. Me has subido la suerte. ¿Por qué me subes la suerte, tío? Y me ha bajado la velocidad y no poco. Me siento muy pesado ahora. Ah, es que el uno de vida no está mal. Puedo hacer pactos con el demonio ahora. Algo es algo, la verdad. Para que no vamos a engañar. Me encantan estos bichos. O sea, me encanta su diseño porque son todo monos ellos. Son. Está todo bien hecho como el señor de las moscas en pequeñito. Oh, Dios. ¡Ay! ¡Ay, que explota! ¡Ay, que explotan todo! ¡Que explotar! Va como más rápido, pilla inercia ese bicho. No sé si entra a la tienda con 5 monedas, ¿eh? Yo creo que paso. Vamos a ir pasando un poco ahí. Que le zurzan. Vale. Qué ganas de que salga el Steel Plus, de verdad. Buah. Es que además me voy a venir justo a Sevilla solo para esas fechas para grabar vídeos. O sea, literalmente. Porque yo estoy en mi pueblo en esa fecha. Y sale después de Año Nuevo. Me vendré aquí 3-4 días. Luego me volveré para los 3-4 días que queden de Navidad. Y os juro que voy a estar aquí solo para eso. Porque además tengo que subir la. Abel, ya hemos ganado. Abel, puto amo. Tengo que subir el. Puta mierda. Tengo que subir una guía de transformaciones. O sea, eso está claro, mejorada. Es que esa es la que más ilusión me hace. Porque hay un montón de fallos en la primera que hice por culpa de Edmund, que sacó el juego muy mal. O sea, yo dije todo lo que era real en aquel momento. Lo que pasa es que se desactualizó y la gente. Además, da igual a dónde lo pusiera, que la gente. ¿Y lo que dice?
¡Tato mal! ¡Te reviento la cabeza! Y yo, me cago en tu puta madre. En fin. Hostia, y lo dije por Twitter, que bueno, lo dije hace tiempo igualmente, pero molaría un montón. Esto no es una apuesta, esto es... que de verdad me apetecería hacerlo. Que llegara a 100.000 suscriptores. Y... el momento que llegue a 100.000 suscriptores, tatuarme un Brimstone. O un Brimstone o algo de la ISA, ¿no? Porque yo creo que este juego se merece un tributo en mi cuerpo. Es como, tío. O sea, ya. Y molaría tatuarme un Brimstone, la verdad. En el brazo, en la pierna o algo. Tampoco me lo voy a tatuar en ningún lugar muy raro. Hostia, no lo he visto venir eso. Así que ya sabéis, ya podéis estar compartiendo el canal con todos vuestros amigos. Que aquí hay que... vaya mierda, me ha sido usar el demonio, ¿en verdad? Joder, qué asco. Hay que compartir el canal con todos vuestros amigos. Aquí hay que llegar a los 100.000 suscriptores. Uno se tiene que hacer un tatuaje un Brimstone aquí. Esto no puede ser. Esto qué mierda, ya que estamos haciendo con nuestra vida. Vámonos. ¡Muere! ¡Muere! Vale. Cuidado. Con mucho cuidado. Quiero... vale, vamos a pillarnos esto. Total. Creo que vale la pena gastar un par de bombas aquí. No me ha dado nada. Y esta, a ver si me da algo. ¡Tío! Vaya manera de tirar bombas, entonces. Vale. Por lo menos tengo bastante daño y velocidad y tal. ¿Este qué jefe es? El del primer... vale, necrópolis 1. Quedan dos. Una y otra. Me lo voy a ir haciendo, creo. Ahora voy a por el resto del piso, no os preocupéis. O sea, me lo quiero ir haciendo por el tema de pillar la sala del demonio y tal, por si acaso. ¡Oh, fuck! ¡Tío! ¡No! ¿Por qué? ¿La han mejorado la IA a este bicho o algo? ¿Cuándo la han mejorado la IA a este bicho? Yo no me he enterado. O sea... ¿cuándo lo mejora la IA a este bicho que yo no me he enterado? A ver, por detrás, ataca, ataca, ataca. A ver, sabe. ¡Hostia puta! Es que me ha hecho unos movimientos antes súper raros. Odio a este bicho, en serio. Es de lo peor que hay en el juego. Oh, pues nada, 10 horas para matarlo. O sea, es que esto es lo peorcito que hay en el puto juego. ¡Dios! La vuelta que ha dado. Nunca he conseguido pillar muy bien la IA de este bicho, en serio. Como que cuando le van a llegar lágrimas se da la vuelta, tío. Es que parece justo eso, os lo juro. Dios. No me ha dado tiempo a pillarle por detrás. ¡Uy! Tampoco es que me esté dando mucho por culo, pero... a ver, es mucho rato dándole vuelta a este bicho para nada, ¿sabes? Hombre, por lo menos sale del demonio. ¡Hostia! Ahora es que tengo un problema. Nada, me voy a pillar esto. No sé cuánta vida llevaba encima. Es que no sé cuánta vida tengo ahora mismo. ¿Me la juego? Me la juego. ¡Oh! Me la he jugado y me ha salido bien. No sabía cuánta vida llevaba, tío. Llevaba una poca, vale. De ahí paso. Ahora, pues nada, ahora intentas pillar corazones negros con el mago de Void. ¡Oh! ¡Hijo de puta, tío! ¿Por qué? Rinse down, no me lo creo, tío. ¿Por qué? Uf, la caja de Pandora. ¿Cómo afectaría la caja de Pandora? Me voy a coger el piggy bank, ¿eh? No tengo corazones rojos. Necesito vida. Es que no sé cuánta vida tengo. Estoy ahora mismo muy cagado. Y tengo... bueno, no tengo tampoco que darme demasiada prisa, pero un poquito sí que debería correr. Y las lágrimas fantasmales que me van a venir, ¿estará bien ahora? Vale. Pero corazones negros, plugs. Hostia, qué mal. Uf. ¡No, tío! ¡No, no, no! Y me dan un corazón negro. Y me dan un puto corazón negro, tío. Y me dan... y está ahí el puto corazón negro de mierda. ¿No te crees que esto es normal, esta puta mierda? ¡Ay, yo! Es que me he flipado demasiado. No debería haber cogido el objeto. Ha sido en plan, quería ir a por todas y se me ha ido. Es que no sabía la vida que tenía. Si no hubiese dado tanto el jefe... es que el jefe me ha dado un montón también. Ah, joder. Esto sí, así no vamos a conseguir entrenar para Asterix Plus. A partir de mañana me pongo las pilas. A partir de mañana aquí subimos a Asterix Plus y la liamos parda. Me cago en la puta.
En fin, esto ha sido todo. Yo qué sé. Vaya, joder, qué asco. Uf. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dejadme un comentario de Despise el puto malo. Eso que no falte. Por favor, dejadme ese comentario. O sea, quiero ver 300 comentarios de Despise el puto malo, pero entre paréntesis, que por no dejar claro que me queráis un poco. Y nada, no sé. nos vemos en el siguiente vídeo. Un like también, si os ha gustado. Yo qué sé. Me gusta, ¿no? Hay un botoncito me gusta, pues le dais yuhu. Y yo qué sé, yo un poco, aunque sea de amor. Que soy muy malo y necesito amor. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Deathpixel, cierro.